Diego. Presidente, ¿cómo está? ¿Bien? Todo bien. Más saludos a la gente de atrás. Sí, está bien. Qué chico. Todavía tiene. Sí. Aquí estamos puestos. Gracias. Qué gusto. Señor. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de México, quien se dirige a saludar a nuestro lábaro patrio que custodian las escoltas de bandera del Heroico Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire. Damos inicio a esta ceremonia con los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Preside esta ceremonia conmemorativa al 109º aniversario de la Marcha de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés López Obrador. Lo acompañan la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. General de División Diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Suástegui, subsecretario de la Defensa Nacional, en representación del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.
Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Doctor Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Maestro Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Doctor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores. Ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Diputado Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Senador Higinio Martínez Miranda, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. Licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de Presidencia de la República. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Y general de División Diplomado de Estado Mayor, Gabriel García Rincón, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. También nos acompañan funcionarios de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. Generales, almirantes, capitanes, jefes, oficiales, cadetes, tropa y marinería. Agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Invitados especiales. Representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Favor de ponerse de pie. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pasará lista de honor a los héroes de 1847 y 1914. Del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera. Cadete Juan Escutia. Cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez, de la Heroica Escuela Naval Militar,
Teniente José Azueta. Cadete Virgilio Uribe. Sean tan amables de tomar asiento. Escuchemos las palabras que dirige el general de división diplomado de Estado Mayor, Agustín Radilla Zoástegui, subsecretario de la Defensa Nacional, en representación del general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del señor presidente. Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa del Gobierno de la Ciudad de México. Apreciables integrantes del Gabinete de la República. Presidentes de las Comisiones de Defensa Nacional, de las Cámaras de Diputados y Senadores. Funcionarios del Gobierno de México. Maestro Salvador Rueda Schmider, director del Museo Nacional de Historia. Invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país, señores generales en situación de retiro, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, jóvenes cadetes, tropa y marinería, integrantes de la Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, a todos muy buenos días. En esta significativa efeméride que se enmarca en el episodio histórico de la Decena Trágica y que tuvo como lugar de inicio este imponente Alcázar de Chapultepec, el pueblo de México conmemora la acción de valentía, honor y patriotismo, pero sobre todo de lealtad de los cadetes del Colegio Militar, quienes por fidelidad a la patria y a sus instituciones, aquel 9 de febrero de 1913, escoltaron al presidente Francisco I. Madero a Palacio Nacional. Este acto heroico surge con la grave afrenta que hicieron a la nación aquellos que, impulsados por intereses personales o de grupo, atentaron contra la institución presidencial y, por ende, contra la anhelada democracia, hecho en el que se evidenciaron acciones reprobables que marcarían para siempre a los traidores. De la jornada histórica que vivió nuestro país hace 109 años, sobresale el ejemplo de inquebrantable lealtad que la juventud militar de aquel entonces plasmó en las páginas de la historia de México y del Ejército Mexicano, como la marcha de la lealtad, acción trascendental que se ha mantenido en la memoria institucional como código de conducta permanente. Es así porque con la convicción de hacer llegar a Palacio Nacional al apóstol de la democracia, al marchar unidos los cadetes, aún poniendo en riesgo su vida, refrendaron la lealtad a la institución presidencial que representa al pueblo de México. De este acontecimiento histórico destacan también las acciones de otros militares que hicieron gala de entereza y amor a la patria, resaltando la actuación del general Lauro Villar, comandante de la Plaza de la Ciudad de México.
a quien el presidente Madero reconoció como pundonoroso y, según relata el escritor Martín Luis Guzmán en su libro Febrero de 1913, él mismo, al mando de 60 hombres del 24 Batallón, recuperó Palacio Nacional y liberó a Gustavo Adolfo Madero, hermano del presidente. El referido autor narra que cuando los sublevados invitaron al general Lauro Villar a unirse a la rebelión, la respuesta de este último fue que no estaba en sus hábitos militares defeccionar, ni menos traicionar, que por ningún motivo sería desleal al gobierno del señor Madero, presidente constitucional de la República. Tanto los cadetes como el general Villar y muchos otros soldados que se mantuvieron firmes al lado del presidente Madero tenían claro lo que representaban la lealtad y la institucionalidad. Por eso actuaron de conformidad a los valores y virtudes castrenses, honrando su compromiso de servicio a la patria con aplomo, determinación, rectitud y acendrado patriotismo, dejándonos dos grandes enseñanzas. Por un lado, la lealtad como valor fundamental permanente, y por el otro, la importancia de la institucionalidad como atributo que enmarca el actuar militar dentro de la legalidad y bajo un conjunto de normas éticas que han resultado primordiales a lo largo de su historia para cumplir las misiones asignadas y contribuir dentro del engranaje republicano. En los esfuerzos por alcanzar las aspiraciones nacionales en aras del desarrollo y la seguridad de nuestro país. El aprendizaje de esas enseñanzas es la razón por la que los valores y las virtudes militares son transmitidos de generación en generación y se fomentan asegurando su trascendencia. En eso radica que la lealtad y la institucionalidad sean premisas que se fusionan en el centro de la formación que se imparte en el sistema educativo militar. Piedra angular para el desarrollo de conocimientos militares, técnicos, científicos y humanísticos, al que cada año ingresan miles de jóvenes para superarse profesionalmente y servir a México. A eso nos convoca el respeto a la Constitución, a nuestra propia historia y a nuestro pueblo, y porque la lealtad e institucionalidad son la principal fortaleza en el ejercicio de la profesión militar. Lealtad e institucionalidad para México y para los mexicanos. Señor presidente, tenga la certeza que para los que actualmente integramos las Fuerzas Armadas, los preceptos de lealtad e institucionalidad demostrados por los cadetes del Colegio Militar hace 109 años son los mismos fundamentos que guían nuestro actuar, las mismas voluntades y convicciones siempre puestas en acción con determinación. En suma, representan un código de vida que jamás quebrantaremos. Con ese mismo compromiso demostrado por los cadetes en 1913, los militares de hoy continuaremos desempeñando las importantes tareas de defender a la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar en casos de necesidades públicas y apoyar a la población cuando se presentan desastres. Así como contribuir al desarrollo y progreso de nuestro país en las áreas en que nuestra organización, doctrina y capacidades tienen mucho que aportar, siempre con respeto y en coadyuvancia a las instituciones civiles. Todo ello conforme a las instrucciones que en el marco de sus facultades constitucionales usted dispone como nuestro comandante supremo para participar en proyectos encaminados a la seguridad, progreso
y bienestar de nuestro pueblo. En ese sentido, las Fuerzas Armadas Mexicanas actuaremos siempre con presteza, poniendo todos los recursos humanos y materiales a disposición de las mejores causas de México. Es por eso, esta razón, que hoy, en el marco de esta emblemática ceremonia, las mujeres y hombres que integramos el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, reafirmamos a la institución que usted representa como Presidente de la República y Comandante Supremo, que cuenta y seguirá contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como históricamente lo hemos hecho. Amable auditorio, los valores de lealtad, disciplina, honor, patriotismo, abnegación, honradez, espíritu de cuerpo y valor son el cimiento de la profesión militar y se reflejan en el cabal cumplimiento del deber de cada integrante de las fuerzas de tierra, mar y aire. Bajo esta perspectiva, es importante resaltar que las conductas leales e institucionales demostradas por los cadetes en la Marcha de la Lealtad no fueron producto de la casualidad. Su origen está en el mismo honor y prestigio demostrados en 199 años de existencia del heroico Colegio Militar, que en 2023 celebrará 2 siglos de su fundación. Plantel que en cada ocasión que la patria lo ha requerido, se ha hecho presente con firmeza y determinación, reflejando en sus acciones que en sus aulas se forman a los oficiales del Ejército, futuros generales, bajo estrictas normas de conducta, principios y valores que no pueden ni deben quebrantarse. En consecuencia, los que integramos las Fuerzas Armadas, conscientes de la importancia del legado histórico de quienes nos han precedido en el camino, asumimos y aceptamos la gran responsabilidad de emular y perfeccionar lo que ellos hicieron por la patria, como los cadetes que escoltaron al presidente Madero en 1913. Tenemos presente que la Ley Suprema de la Nación establece el lugar de las Fuerzas Armadas dentro del Estado Democrático de Derecho. Por ende, a lo largo de 109 años de vida institucional, nuestra norma ha sido el respeto y la lealtad a las instituciones legalmente constituidas por mandato del pueblo, sin que haya un interés más allá que el cumplimiento eficaz y eficiente de las misiones generales y tareas asignadas en beneficio de México. Así es como las Fuerzas Armadas Mexicanas demuestran su lealtad, lealtad institucional que cohesiona y que está sustentada en los cimientos axiológicos del legado histórico y la tradición militar, lealtad institucional que corresponde a la confianza que los mexicanos depositan en su Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, lealtad institucional que brindamos al pueblo de México, sumando esfuerzos y capacidades con otras instituciones del Estado, teniendo como guías las aspiraciones nacionales, lealtad institucional que jamás será quebrantada porque está en el seno de nuestras conciencias y convicciones, lealtad institucional como la que celebramos en este evento en el que rendimos homenaje a los cadetes del Colegio Militar de 1913, al presidente Madero y a todos los que, incluso a costa de su propia vida, defendieron la legalidad, y a todos aquellos compañeros de armas que se nos adelantaron en el camino en el cumplimiento de su deber. En honor a ellos y a nuestra historia, ratificamos que México tiene en sus Fuerzas Armadas a mujeres y hombres leales e institucionales.
refrendamos nuestro irrenunciable compromiso de fidelidad a la patria, de respeto a la Constitución, a los poderes legalmente constituidos y a los derechos humanos. Hoy como ayer, la lealtad de quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas es firme, es permanente, es para el pueblo de México y es para sus instituciones. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Escuchemos la poesía titulada Escolta del Mártir, a cargo de la cadete de segundo año de infantería, Jenny Concepción Bolaño Sánchez, y del cadete de tercer año de infantería, Óscar Monroy Telles. ¿Qué es la vida sin un propósito? ¿Qué sentido tiene la existencia si no hay una razón que lo acompañe? ¿Qué es un soldado sin la lealtad que anida del pecho y brota del agua, que alimenta la tierra que lo vio nacer? Existen décadas donde ocurre poca cosa y semanas donde ocurren décadas de historia. No hay mejor descripción a esta gloriosa epopeya de lealtad, de la nación, bella memoria. De mil memorias versa mi colegio, y de una marcha leal vengo a contarles del 9 de febrero, fecha imborrable, y para cada cadete, ejemplo de valor inquebrantable. El sol se levantó aquella mañana, acompañado de la brisa que diseminaba por las calles un sentimiento de rencor. Algo pérfido que se logra observar en el corazón de estos valles. Fluye como sangre en las venas a la mente de algunos indignos de ser lo que son. El presagio insolente del terco y amargo resentimiento que aguardan dos grandes infieles, olvidados de a México, toda lealtad. Fue la madrugada de ese frígido día, cuando una conspiración se consumó, un cuartelazo espontáneo, violento, pérfido, inesperado y sangriento. El insurrecto cabalgó hacia el palacio, seguro de su triunfo y victoria. Pero el general Lauro Villar abrió fuego y, herido de bala, combatió junto a su guardia. En contra de sus planes, el Ejército Nacional movilizó, pues se percataron del evento y a través del combate el asedio se rompió. Ha ocurrido una sublevación por parte de la escuela de aspirantes, pues han dejado de lado el honor y apuñalado por la espalda a la nación. ¡Impropios! ¡De portar nuestro uniforme! ¡Innobles! ¡No merecedores de nuestro emblema! ¡Ingratos! ¡Por combatir contra sus propios hermanos! ¡Echaron de lado el sacrificio de todos aquellos que de negro y carmesí vestimos! Enmendar este error solo nosotros pudimos. Nosotros, de la patria, los hijos siempre leales. Creadores de tradiciones inmortales. Herederos de un valor inquebrantable. Alentados fuimos a vestir de gala y tras el teniente coronel
Hernández Covarrubias. El cadete marcha y en cada paso amor a México exhala. Sin temor a morir, el presidente decide a caballo montarse para el palacio ocupar, y contra aquel que la democracia impide, sin pensarlo dos veces, darse a luchar. De un antiguo y noble castillo llegamos a las calles de la ciudad, desfilando, empuñando las armas, defendiendo al ícono de la legalidad. 3 centenares de soldados mexicanos en histórica marcha de honor, acompañando al comandante supremo, deslumbrando con su vivo fulgor. Los niños de la ciudad de los palacios con gran admiración los observaban, sus ojos que tanto relucían como el valor de los cadetes que marchaban. Es en el Zócalo donde termina su odisea, donde el presidente se desmonta. Una escénica fría los esperaba, pues ahí se había librado una batalla. Se anunció a las millones de almas que proclamaban mi bella república. Madero ha triunfado y en la historia dejará su legado. Y sin embargo, este hecho heroico no pudo detener la traición de Huerta. Y sin embargo, ¡Madero vive! En el relato mexicano, en la ley de esta tierra mía y en su espíritu republicano, en el corazón de todo ciudadano, existe el 9 de febrero, que en la memoria colectiva debe estar, de los que a Madero escoltaron, los que le dieron renombre a nuestro heroico colegio militar. Un laurel de victoria y un sepulcro de honor para aquellos mártires que a vivo pulmón exclamaron: ¡dame muerte o dame libertad! ¡Y viva la patria por una eternidad! Sean tan amables de ponerse de pie. Se les invita a entonar el himno del heroico colegio militar. Thank you.
en el marco de esta ceremonia conmemorativa al 109º aniversario de la Marcha de la Lealtad, una compañía de cadetes del Heroico Colegio Militar realizará una salva de fusilería. ¡Compañeros, salga! ¡Ven, flanco derecho! ¡Ya! ¡Empainar! ¡Ya! ¡Posa el tirador! ¡En pie! ¡Cargar! ¡Ya! ¡Apuntar! ¡Ya! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Retirar! ¡Ya! ¡Poner seguro! ¡Descansar! ¡Compañero, salgo! ¡Medio flanco izquierdo! ¡Ya! Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a entonar nuestro himno nacional. Presidente de la República se dirige a las escoltas de bandera para despedirse de nuestro lábaro patrio.
Se agradece la asistencia del presidente de la República, así como de los funcionarios que lo acompañaron. Que tengan todos un excelente día.